malo. Ese pibe es un crack, un fenómeno, mejor que Pedernera. Tiene que verlo jugar en la tercera de 3 de febrero. Ah, ese chico es Castro, claro. Hasta que empiece el campeonato se entrena en los postreros. Tiene sangre, es como yo. Jugué una punta de años en primera. Pero eran otros tiempos. Eso era fome. Ahora están llenos de guita y se cuidan las piernas. Pero el Osvaldo, el Osvaldo es como los de antes. Osvaldito viejo. No juegan hoy en la canchita, ¿no? No, ya no se conforman con jugar por aquí. Sábados y domingos, los días de más trabajo, me dejan solo. ¡Adela! ¿Qué pasa? Que termine con lo que está haciendo y venga. Eso pasa. Jugando al fútbol y yo aquí, trabajando como un burro. Maldito sea. Acábela, don Paco. Su pibe es un fenómeno. Sí, un fenómeno pateando como una mula. Me dan ganas de... ¿Y, mozo, esos cafés? ¡Va! ¡Va, hombre! ¡Adela! ¿Qué querés? Que me ayudes.
prepara dos cafés. ¿Qué estabas haciendo? La comida. No será para mí, de seguro que no. Será para el nene, para su hijo. Tuyo también. Hijo mío, ese vago, ese atorrante, ¿qué va? Dale que dale a la pelota, pero trabajar nunca. Es un chico todavía. ¿Chico? Tremendo grandulón. Yo a su edad tenía que trabajar, oyes, trabajar, y en serio. Algún día va a ganar más plata que vos en toda tu vida, y no tendrá que aguantarte como yo. Ah, la señora tiene que aguantarme. Había olvidado que me hicieron el favor de casarme con la niña. La hija del señorón de Pringle. ¡Y esos cafés, bien! ¡Va! ¡Va! Así te quemes las tripas. Acá también tendrán un baño para 20 familias. Y el hollín, y el olor al riachuelo. Estos oligarcas tienen de todo. Ajá. ¡Guarda usted! ¡Claro! ¡Guarda con la ancho! ¡Nunca le hago caso! ¡Para el convento americano! Melena, ¿estará? ¿Estás loco? Va a estar hoy domingo. ¿Y qué? ¿Acaso el otro no ha venido? Che, Bernabé, vos que sos fogato, decime, ¿cuánto hace que tiran de esa piedra? No sé. Pero son los únicos tipos que veo laburar en este país. Le va a quedar muy bien a la abuela. Estoy segura. Yo voy a llegar a eso de las 9:30. Tengo que dejarle la comida a papá. ¿Para qué, no? Nada, una raspadita. ¿Sabes cómo daban los negros? Nos tuvimos que pegar una corrida. Si al menos le dirán algo por eso. Quédate tranquila, para esta noche va a estar fenómeno. ¿La nietita va a bailar conmigo? La nietita va a bailar con su novio. Bueno, después que largué te espero, no soy celoso. ¿Qué tal, muchachos? Hola, chicas. Chao, los espero en el boliche.
Chao, muchachos. Chao. ¿Te vas, delegado? Apurate, que a vos te espera. Che, no lo cargues. ¿Y qué? ¿Acaso no es verdad? Así terminan todos los casoreados. ¿Qué te la agarrás conmigo? ¿Acaso no soy igual que ustedes? Sí, pero ¿hasta cuándo? ¿Qué sé yo? Tengo 20 años recién. No a mí. Y bueno. Che, muchachos, ¿vamos al boliche? Vamos. ¿Y Rosita? No. Maldita. 10 pesos menos para su viaje a España, ¿eh, don Paco? ¿Qué le hacen 10 pesos si el gaita está lleno de oro? Con usted, vamos. Y a España, claro que iré. No, aquí nos van a enterrar. ¿A usted? Yo un día de estos vendo todo. Tomaré un barco grande y limpio. No como en el que vine. Llegaré a Galicia. Abrazaré a mi madre, a mis hermanos. Y cruzando la aldea iré a casa de don Hilario. Me pararé frente a él de igual a igual. Oye, de igual a igual. Y poniéndole una pila así de pesetas sobre la mesa, le compraré la hacienda. Y mi casa será mía. Mi tierra será mía. Sí, aquí hay tierra montones. Tierra donde se tira una semilla a la buena de Dios. Se espera que llueva y sale un trigal. Es que no entiendes que la tierra de don Hilario es la única que deseo. Es mía, porque la he abonado con mi vida. Y para conseguirla nos tenés a Osvaldo y a mí metidos en esta cloaca. Buenas. Cerveza, don Paco, que atrás viene por ahí. A ver, ¿cuánto vendiste? 11 diarios, 2 idilios, 3 cabeceladas, 2 medianoches, son 72 pesos. A ver si gritas un poco más la mercadería, ¿eh? Levanta eso. Porque este tren con vos no salvo ni las cargas sociales. Toma, anda a casa y decile a la vieja que enseguida voy a comer. Anda. Ahí tienes al genio. Osvaldito, ¿qué te pasó? No es nada, mamá. Un golpe. Tenés un machucón tremendo. Mamá, ya te lo dije, no es nada. Doña Adela, póngale un poco de hielo. Cuando voltearon a Osvaldo, yo vine de atrás y le pegué una piña. Traigo un vaso para el Osvaldo también. No, Osvaldo no. Bolichero que bebe termina donde no debe. ¿Qué? Que yo no soy bolichero. Ah, ¿no? ¿Y qué eres entonces? Gerente de la Blanca. Venga a ayudarme, mocito, que bastante le ha escurrido el cuerpo al trabajo esta mañana. No puedo, estoy lesionado. ¿Lesionado? ¿Y a mí qué? No será por trabajar. Déjese ya lo que no es suyo. Don Paco, estas piernas hay que cuidarlas, van a valer mucha plata. Jugando a la pelota, ¿no? Sí, yo no me voy a podrir en este boliche. Sí. Te voy a pagar el hielo, la comida, todo. Hasta el viaje a España. Shh, no se da cuenta. Tiene el porvenir asegurado. Así fuera mi hijo. Tendrías que alimentarlo como yo a este. A su edad, yo... Sí, ya lo sé. Todo el barrio lo sabe. Don Hilario, la Ría Gallega, la Hacienda... 1 millón de veces lo dijo. Yo te voy a dar burlarte de mí. ¡A trabajar, porra! ¡Basta de foba! ¡A él no, para! ¡No la va a tocar más! ¡No quiero ser boliche! ¡No quiero! Es un bruto. Vos sos distinto. Y vamos a salir de esta mugre. Un día nos iremos juntos. Buenas tardes, amigos. Les habla Nicolás Mancera de Pantalla Gigante en este su pequeño programa, Consejos para el Domingo. Y la verdad es que esta tarde dominical... El tercer cable en 5 días. Bueno, entonces aceptamos los 9 millones. ¡Qué lástima! Si no tuviéramos el campeonato encima, hubiésemos sacado unos pesos más. De todas formas, es un buen precio. Hay que buscar un reemplazante. Un buen reemplazante. La gente de la oposición nos controla. Además, el tesorero olió algo. Arréglelo como cuando transfirieron a Cavalli al Sicilia. Pudiera ser, pero... ¿Y el secretario? No, mucha gente. Usted se lleva lo que dijimos.
200.000 para el tesorero y no largo un peso más. Hola, Ramiro. Pasa. Hola. Salud. ¿Qué tal, Pérez? ¿Y? 4 millones. Los gallegos insisten en esa cifra. ¿Cuándo firmamos? Todas las revistas lo dan por hecho. Hay que arreglar algunos detalles todavía. ¿Cuáles? Su reemplazante, por ejemplo. ¿Cómo? ¿Y Serra Bravo? Sí, ese era bueno. Pero se le fue la juventud en la reserva, esperando que le dejaras el puesto. Además, es dirigente de la gremiación. Traigan a cualquiera de Rosario. O a Maidagan de Guadalupe. No, a Maidagan no. ¿Qué podríamos hacer? Yo tengo al candidato. ¿Quién es? Osvaldo Castro. Un pibe de tercera de ascenso. ¿Te crees que es tan fácil reemplazarme? Estás tan estropeado que hasta un pibe de quinta te pone la tapa. Decíselo a la barra de la tribuna chica. Esa barra repite lo que yo le hago decir a las revistas, idiota. No, 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 no. ¿Cómo voy a convencer a la comisión directiva con un desconocido? No, no, no. Cuando llegue el momento, no será un desconocido. Dentro de 15 días todo el mundo hablará de él. No, 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 no. Es muy arriesgado. ¿Por qué? Yo jugaba a la tercera de la mañana y usted me llevó a la primera. De acuerdo. Pero habría que verlo jugar antes. Lógico. Ya preparé una entrevista con el presidente el 3 de febrero. ¿Para cuándo? Para esta noche. ¿Luz? ¿Quieto ya? Gracias. ¡Viva los novios! Pero que no se nos vaya la mano. Con sacar para arreglar la cancha de básquet y comprar algunos libros. Libros, claro. Si leyeron 10 de los 1000 que compramos la vez pasada es mucho. La gente aquí solo viene a divertirse. Felicitaciones, Manchitelli. Felicidades. Gracias, gracias. Yo quería brindar con ustedes. Ah, me parece muy bien, perfecto. A su salud y a la de su señora. Gracias. 50 años de casado del socio número 1 del 3 de febrero. Es verdad. Doctor, salud. Ya llegaron esos señores. ¿Dónde están? Los hice pasar a secretaría. Gracias, Aguiar, ya voy. ¿Cómo? Vaya, ¿ya se va, doctor? Subo un momento a la secretaría. Me espera gente por un asunto de importancia. Bueno, don José, hay que decidir. ¿Cuánto pedimos por Castro? Peruzzi, nada de abuso. Sí, temprano no. A la cama. Yo no sé, no entiendo de esto. 400.000. Disculpen, señores. Como ustedes habrán visto, estamos de fiesta. El doctor Cerviño, presidente del club. Encantado. Mucho gusto. Hágame el favor, dígale a Castro que venga un momentito. Bien, doctor. Tomen asiento, señores. Bien. Oiga, Julio, ¿dónde está Castro? No sé, ¿qué pasa? Lo busca don José muy urgente, está con el presidente del Central. Buscarlo en la tribuna, yo me fico en el salón. Bueno. Bueno. ¿Te acordás de esta música? Ajá. ¿Sabés que todavía me duele la pierna? Uh-huh. ¿A mí qué tenés? ¿Querés que te diga qué tengo? Un padre sucio y borracho. Que en un año se tomó los 3.000 pesos que le dieron por los ojos. Una pieza de chapas. Un baño para 34 inquilinos. Siempre no va a ser así. ¿Por qué no va a ser siempre así? No te preocupes. Ya se va a arreglar todo. Es que no entendés, Osvaldo, que no aguanto más. El kiosco, el barrio, todo. ¡Osvaldo! Salí, está más arriba. ¿Y tu novio? Está de guardia. No molestes.
¡Osvaldo! ¡Osvaldo! ¡400.000 pesos! Por favor, señores, es un chico de tercera. No podemos pagar esa suma. Entendámonos. O sirve y vale lo que pedimos, o no sirve y no vale nada. Ajá. Ustedes tienen vendido a Ramiro Pérez en varios millones de pesos. Y les hace falta a nuestro muchacho. En tal situación, les sugiero lo siguiente. Un partido de prueba y si funciona... Me parece justo. Castro va a andar, les aseguro. ¿Lo encontró? Sí, doctor. Que pase. Pase, Castro, pase. Osvaldo, los señores te querían conocer. Osvaldo Castro. Castro, apellido galaico, carne de exportación. Del otro lado del puente hacia el centro, las casas son lindas, limpias, como se ve en el cine. Claro, para eso tienen plata. Osvaldo, nos vamos a ir de acá, de este barrio. ¿Quiénes nos vamos a ir? Nosotros. ¿Por qué? Es un barrio como todos. A mí me gusta. No podés decir eso. Sí, me gusta. Además somos menores. No podemos casarnos. ¿Acaso esperaste tener libreta para traerme aquí? ¿Pero con qué plata vivimos? Aunque los del central me lleven, todavía no cobro sueldo. Ya lo sé. No cobrará sueldos, pero sí los premios. Con eso nos alcanza. ¿Te parece? Pero dejar sola a la vieja. Ella siempre me dice... Cuando seas un hombre, tendré en quien apoyarme, quien me defienda. No, no puedo, Noemí, no puedo. No podés. No querés. Decilo, decilo. Pero igual yo me voy, ¿entendés? Con vos o sola. ¿A dónde vas a ir? Qué sé yo, pero aquí no me quedo. Otras más feas que yo se han arreglado. Ya encontraré algo. Y también a alguien. Alguien que sea más hombre que vos. ¿Qué querés? Que me quede aquí volviéndome vieja y sucia. Que arruine mi vida como tu madre, que sea... ¿Cómo podés ser así? No llores. Todo se va a arreglar. Entonces... No llores. No llores. Atención. La constitución de los equipos para la práctica de esta tarde. Deportivo juega con Omar Gómez, Violi y Avendaño. ¿Violi? Biagini, si decían que no iba a jugar. Fasalari, Bertone, lo cuelga, Osvaldo. Souto y Ripoll. ¿Con qué? El pibe lo deja de campo. Violi está viejo. Scabone, hay que jubilar. Berkin y Palomero. Gotela, Valdomir y Devisa. Pelic, Del Oro, Fernández, Taruffi y Arias. ¿Con? ¿Y el Osvaldo? No lo nombraron a Castro. ¿Por qué no lo pusieron? Y yo que dejé al pinito en el kiosco. Me va a sacar un sueldo de ministro. Che, terminala con el kiosco. Pensá mejor cómo debe estar el pobre Osvaldo. Dame el pantalón. En una oficina pública, tenés que hacer cola como un desgraciado para que te atiendan. Pero viene un recomendado y no espera ni un minuto. ¿Vos qué decís, arrabrao? Se la liga un tal Fernández. Y si no la pega, la semana que viene jugará como González o López o Pérez. Y así hasta que la invoque. Rogar a Dios que te haga un pase, porque si lo esperas de nosotros, te vas a morir de frío. Dame el pantalón. No les hagas caso, no saben lo que dicen. Anda, date un masaje. Tengo un pantaloncito. Vamos, muchachos, estamos sobre la hora, apuren. Bien, bien. Hola, ¿cómo estás? ¿Nervioso? Jugá por el centro. Busca al número 2. ¿A Violi? Sí, búscalo a él. Pero si es lo mejor que tiene. Acostúmbrate desde ahora a hacerme caso y te va a ir bien. Oiga, Ricardo, las instrucciones aquí las doy yo. No me digas. Al equipo lo dirijo yo. ¿A esos? Ni con toda la policía detrás suyo le hacen caso. Apúrense,
apuren, señores. El señor referí ya está en la cancha. ¡Cállate, cagüete! ¡Qué raro! No lo pusieron ni a Osvaldo, ni a Serra Brau, ni a Ramiro. ¿Y ese Fernández? ¿Quién es? Pero che, si el Osvaldo juega, ahí está don José en la platea. ¡Don José! ¡Don José! ¡Don José! ¿Y? No se preocupen, está todo bien. Ah. Bueno, menos mal, lo sacan de tapado. Viste, viste, vos que te querías así. Salí, no jugues de mano. ¿Qué hora es? Las 4:30. ¿Cuánto puede valer esto? ¿Qué? ¿La cancha? 80, 100 millones. Ah, pero le hicieron con crédito del gobierno. ¿Por qué? ¿Piensa hacer tribunas de cemento en el 3 de febrero? No, no. Pensaba. Con lo que cuesta esa columna, podríamos haber habilitado la sala de cirugía de la isla. ¿Qué tal, señores? ¿Admirando nuestro estadio? Muy bueno. ¡Míralo! ¡Ahí está! ¡Ese es Osvaldo! ¡Osvaldo! 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 Vamos a ver cómo se porta el pibe. ¡Pobre de ellos! Cerrar la hora porque esta tarde no vas a venir una. ¡Vamos, que ya me referí! ¡Vamos! Vamos, muchacho. Yo lo he visto vez pasada. Trabajando. ¿Qué tal, Esteves? Hola, Ricardo. ¿Cómo va? ¿No quise que se perdiera la primicia del debut de un crack? Vamos, Ricardo. ¿A qué partido de madrugada me hace venir? ¿Y Gallor no vino? No. Con uno que se clave es suficiente. Esperemos que salga bueno el muchacho. Ojalá. Tiene una oportunidad para cambiar de vida. Este pibe es un fenómeno. Un elemento joven, dinámico, como hace rato no se ve en esas canchas. Un chiquilín tocado por la varita mágica. ¿No le parece? Depende. ¡Toma! ¡Dámela, dámela! ¡Arcana! ¿Viste? Pero denle el juego a Torrente. Lo tiran a matar. Lo están bombeando. ¡Pasala! Buscá la voz, Osvaldo. Te están tirando al medio. Estos sinvergüenza le están haciendo sufrir a Castro. Parece que no anda. Si no le dan ni la hora. ¡Buscalo al pibe! ¡Buscalo vos! ¡Entrá, pibe! ¡Ah!
con la cargada, ¿eh? Sabías que estaba arreglado para dejarte lucir frente a la gilada y encima me cargas. No, me juro que no. Si no tuviera que levantar la hipoteca, pero algún día te la voy a devolver, ¿eh? Porquería. Déjalo hacer su vida. Ruperto, por favor, decile vos. Hace una hora que nos esperan. ¿Y qué estoy haciendo? Don Paco, Osvaldo puede triunfar, ser famoso, un gran deportista. Deportista. Eso es bueno para los ricos, que no se gastan trabajando. A don Hilario le gustaba la caza. Corría como un loco con sus amigos y sus perros para bajar la grasa. Pero aquí es distinto. Distinto. Acá ya los pobres la grasa la bajan trabajando. ¿Viste? ¿Qué vas a hacer? Me tengo que ir al laburo. Ficho a las 6. Chao. Chao. ¿Qué? Minas. Anoche, después de verla, no pude dormir. Trae, que a vos te hace mal esto. La flauta. Habría que importarlas a ella y no a los naipes. ¿Eh? No quiero saber nada, no hay caso. Chao. Qué bro. Mirá acá. ¿Sabes una cosa? El del recorrido me quiso dejar un libro bárbaro, prohibido. ¿De fotos? No, una piba de 12 con un tipo de 40. ¿Dónde lo tenés? No lo quise, valía 150 pesos. ¿150 pesos por un libro? Por eso le dije que no lo dejara. Mirá, todo por 10 pesos. Con fotos, no tenés que esconderlas, las puede comprar cualquiera. Hola, Gordito. Adelante, señores. ¿Todavía está acá? Parece que se arrepintió. ¿Qué le pasó, don Paco? Lo estuvimos esperando. Lo siento mucho por usted, doctor, pero mi chico no juega más al fóbal. ¿Cómo? ¿Qué dice? Que no juega más al fóbal. Lo necesito aquí en mi negocio. ¿Qué haces, Guillermo? Te vinieron a buscar. Carduzzi y Ramiro Pérez están con tu viejo. Querido amigo, no olvide que se está jugando el porvenir de su hijo. Mi club lo necesita. La selección nacional. La patria. El porvenir de mi hijo está aquí. No dando patadas como un burro. Yo también lo necesito. Son intereses muy importantes los que están en juego. Su hijo no le pertenece solo a usted. ¿Qué no? ¡Porra! ¿Quién lo vistió y calzó hasta ahora? Usted. ¿Quién lo hizo, hombre? ¡Su club! ¡Vamos! Vea que lo hago jugar lo mismo. No puede, doctor. Es menor. Por favor, sirva whisky para todos, señor Castro. Sirva uno para usted también. Yo invito. Muchas gracias. Pero, bolichero que bebe... ¿Sabe para qué necesitamos a su hijo? Sí, para que le rompan una pierna y sea más inútil de lo que es. No será un inútil. Formará parte del espectáculo más grande del mundo, el fútbol. Donde corre mucha plata. Trabajando honradamente acá va a ganar mucho más. Difícil. Calculemos que el año próximo redondee unos... 15.000 pesos mensuales. ¿Cuánto? 15.000 pesos mensuales, siempre que usted firme. 15.000 pesos por jugar 4 o 5 veces al mes para tipos como Ruperto. Y yo aquí todo el día, todo el año, sin dormir casi,
y él va a ganar. No, no, no. Me quieren engañar para que firme. 15.000 pesos por empezar. Ramiro el año pasado sacó un promedio de 30. Y ahora se va a España. 4 millones de pesos por el pase. 4 millones. ¿Y se va a España? Sí. A Vigo el mes que viene. ¿A Vigo? Claro, si no hay en Vigo entero tanta plata junta. Algún día por su hijo puede pagar mucho más. No, no. Me quieren engañar para que firme. Don José, ¿es cierto que pagan 4 millones de pesos por un jugador de fútbol? Es cierto, sí. No puede ser. Sí. El mundo está loco. ¿O es loco seré yo? Está bien. Firmaré. Felicito, Osvaldo. Gracias, don José. Te felicito, pibe. Gracias. Salud. Salud, señora. Noemí, qué suerte. Bueno, pibe, esto nos viene bien a todos, ¿eh? ¿Tu novia? Sí. Bueno, nos conocemos desde chicos. Digamos, amigos, entonces. Sí, amigos. Venga, Ramiro. Usted también, Castro. Tome una copa. Sí, sí. Bien, Osvaldo, bien. Lo que le hace falta a este boliche es un buen televisor. Buena idea. El 3 de febrero se lo va a regalar en agradecimiento. Muy bien. Don José, traiga el vaso que le pongo más. Ahora comienza la otra fase de mi trabajo. ¿Cuál? Publicidad. Igual a mentira organizada. Que necesito saberlo. ¿Es verdad que me quieres? Te quiero. Lo sabes bien. Siempre ha sido así. Sí, Bernardo, sí. Pero nuestro amor es imposible. Llegaste 10 años tarde a mi vida. Mi padre se opone a lo nuestro. ¿Qué será de nosotros? ¿Podrá don Genaro destruir el amor de Bernardo por Lina? ¿Qué hará el traidor? Osvaldo, ya estamos. No te pongas nervioso. Ya sabes las preguntas y qué tenés que contestar. Buenas tardes, amigos. Con ustedes, Juan Vergara, el relator de los hogares argentinos, en otra de sus tardes futboleras. Hoy con la presencia de un chico que ha dejado de ser una promesa para convertirse en auténtica realidad. La nueva adquisición del central, quien reemplazará a Ramiro Pérez en el centro de la línea de ataque. Con ustedes, Osvaldo Castro, que mañana sale en gira con su nuevo equipo. ¿Qué dice el crack? El micrófono asusta. Pero ahora está más tranquilo. Sí. Buen periodista, Vergara, ¿eh? ¿Vergara periodista? Vamos. Es una rata de café. Por cada uno de ellos auténtico, hay otro que no sabe juntar dos letras. Que le llenan la cabeza a muchachitos como vos con páginas de deportes y les oculta las otras noticias que hay en el mundo. La de miseria, sangre, mugre. Lo que te hace comprar esto antes que un libro. O ir a la cancha antes que un teatro. Los inventores de una nueva religión para los sopas, el fútbol. Y de una nueva mitología de semidioses. Los jugadores de fútbol. No, no. No puede ser. ¿Cómo no? Míralo. Ahí lo tenés a tu semidios. Ramiro. Me anda buscando. Pero él vale. Hola. Ramiro. 28 años y está finish. Acabado. Quemando los últimos cartuchos. Va a los partidos dopado y sin dormir. El año que viene los garaicos lo van a devolver envuelto en papel celofán. Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿No te dijo Vergara que te buscaba? ¿Qué querés? Mi plata. Si vos ya cobraste lo que te corresponde. Porque la venta figura en 4 millones. Pero ¿en cuánto me vendiste? Yo quiero mi parte de lo que se repartió entre vos y Carducci. Vení. Escúchame, Ramiro. Te tocó el porcentaje de la transferencia.
Demasiado para vos que estás terminado. ¿Terminado yo? Te falta el aire antes de entrar al área. La vas de colocación. Agradeceme que te salvé con esta transferencia. No es cierto. No estoy acabado. Cansado nomás. Muy golpeado. Pero van a ver, ¿eh? Apenas pase una semana me recupero y vuelvo a ser el Ramiro Pérez de siempre. El que hace temblar las tribunas. El crack. Anda, crack. Oíme. Tómalo como amenaza o como quieras. Espero hasta mañana por mi plata. Si no, voy a las revistas y destapo la olla. Bueno, vení al hidropuerto mañana a las 4. Your attention, please. Passengers traveling to Concordia on flight number 700. Be ready for going on board. Atención, por favor, de inmediato se procede al embarque de los señores pasajeros que viajan con destino a Concordia en el hidroavión de las 16:30. Un par de semanas nomás. Rogamos a los señores pasajeros. No te lo quería decir, pero tengo la dirección de una pensión para nosotros. No es cara. Cuando vuelvas vamos a verla, ¿querés? Sí. Aerolíneas Argentinas les desea un feliz viaje. Your attention, please. We announce the departure of flight 700 to Concordia. Vamos. We invite the passengers to go to the gangway and give there the plastic chip. Aerolíneas Argentinas wishes you the best of luck. ¿Despidiendo al amigo? Sí. Allá está el hidro. Enseguida levantará vuelo. ¿Para dónde va después? ¿La puedo acercar? Gracias. Vivo lejos. Mire, ahí despega. No, pero no importa. Perdemos un minuto en casa, dejo unos papeles y después la llevo, ¿eh? ¿Terminaste de acomodar el estómago? Sí. Qué grande es Buenos Aires, ¿eh? ¿Por dónde queda mi barrio? ¿Ves el puente? Allá. Que es para colgar en el laburo. Café, don Paco. Hola, don Vladimiro. En esta foto el pibe parece un artista, ¿eh? Sí. Por eso a mí los cajones me pesan menos. Pero es su hijo. ¿Hijos? Uno no sabe qué es mejor, si tenerlos o no. ¿Cómo dices? Uno tiene que tener un hijo. Un hijo es como seguir viviendo. Ya que te gustan tanto los hijos, ¿cómo no los has tenido? Si yo hubiera tenido un hijo, hoy sería como los Osvaldo. Lo esperábamos al poco tiempo de casados. Pero Rosa tenía que dejar el trabajo. Yo ganaba 50 pesos la quincena y a veces ni eso. Vaya, sí me acuerdo. 70 pesos por mes me daban allá por Pringles, en la chacra de los Retamoza. Y lo dejamos para más adelante. Ni plata para un médico teníamos. Fue un asesinato. Arruinaron a Rosa para toda la vida. Matamos todo lo nuestro allí. Viviendo juntos desde entonces, nunca más dejó que la tocara.
¡Otra, don Paco! Acábela. Siempre con lo mismo. Yo canto lo que me da gana y tomo lo mío. Sí, pero basta, don Vladimiro. ¿Por qué basta? Vos gusta fútbol, mi tomar. Son gustos iguales. Mi cantar, vos querés tirar botellas. Tirala. No. Si a mí no me gusta tirar botellas. No es eso. A mí me dan bronca las cosas injustas. Cuando el jefe me manda a limpiar los baños, mi mujer me grita. Sí, sí. Te dan ganas de matarlo. Qué sé yo. Pero uno va a la cancha, ve una injusticia y entonces grita. Porque allí sí se puede gritar todo lo que uno tiene adentro. Y grito, 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 hasta que se me nubla la vista y entonces agarro una botella, no sé si es Rosa o el jefe, y la tiro con ganas de pegarle al uno y al otro y tiro, tiro, hasta que se me afloja las manos y me siento cansado. Como si dormir 15 horas seguidas después de una borrachera. A mí pasa lo mismo. Adelante. Al fondo está el bar. Sirva algo fresco. Enseguida estaré con usted. Ya tiene sus papeles. Enseguida. ¿Te gusta? Si viera dónde vivo, se evitaría la pregunta. Ramiro, sea sincero. ¿Osvaldo llegará a jugar como usted? Todo el mundo dice que juega bien. Sí, juega bien. Pero al pibe le gusta entrar al área. Y allí da más que en la guerra. Cuando te acercas al arco, escuchas 50.000 gargantas que gritan, ¡leña! ¡Leña ese! Y ese es uno. Yo. Entonces, cortá la pelota en uno de esos pases que nadie se explica. En un pase al miedo. No puede ser así. Osvaldo sueña con jugar de otra manera. Jugar para las tribunas. ¿Las tribunas? Eso es un ídolo y al día siguiente te escupen. Te gritan vendido. ¿Entraron ellos alguna vez a que le rompa las piernas a patadas? ¡No! Pero te insultan. Tengo una cicatriz por cada gol que hice. ¡Ahora! ¡Adiós! Me voy a España. Y aguante otro. Tu amiguito. Y eso es lo que Osvaldo soñaba. Todavía hay 100 cosas más. ¿Por qué me dijo todo esto, Ramiro? Para que sepa lo que le espera Osvaldo antes de tener un departamento, un auto. Yo te lo ofrezco ahora, tiempo presente. Si él fracasa, ¿qué va a hacer? Volver al boliche y vos con él, otra vez a la mugre. No seas tonta. A Osvaldo le falta mucho todavía. Claro. Pues mira, vamos a recorrer el Espinel. Avísenle a Cotelo que junta la torre. Sí, también va a traer las pilas, como siempre. La sabe elegir. Usted no para nunca. Si no querés que te atropellen, tenés que correr más que los otros. Mira, la crónica del partido de recién. Ahora la paso por teléfono a Buenos Aires. ¿Cómo? ¿Las hace usted? En un tiempo fue mi oficio. Escribo a sueldo. Pero antes de mentir por un jornal, mejor es hacerlo por cuenta propia. ¿No te parece? Yo no hice un gol. Si fue el peor partido de mi vida. No vi el arco en toda la tarde. ¿Querés que te digan eso? ¿Que te llamen patadura y metan el nombre de Ramírez hasta en la sopa? Dale, pibe. Esto no lo inventé yo. Ya te vas a acostumbrar.
Los tipos como ese son la otra cara del fútbol. La representación de toda la roña que no se ve desde la tribuna. ¡Diario! ¡La voz de Concordia, diario! ¡Diario! ¡La voz de Concordia, diario! ¿Qué pensás? Los jugadores de primera son todos iguales. No, hay de todo. Como cualquier otro trabajo. Usted es distinto a ellos. Con la camiseta somos todos iguales. No son malos. Viven apurados. Con miedo a que se les termine pronto. El país entero es así. Un país que aguanta de todo. Pibe, ¿sabe lo que es el fútbol? Uno de sus tantos hijos descarriados. Por última vez, sáquenlas del hotel. Entrá, saca las vos. La puerta está sin llave. Ahí está, arriba la mesita. Si no la sacan, ya mismo voy a buscar al doctor Cardona. Siempre tuviste alma de bastigar. Hasta mañana. Hasta mañana. ¿Por qué no ponen otra música? Sí, Charu, cuida de puti. Tengo que valir. En la gira las mujeres siempre traen problemas. Los casados son los más bravos. ¿Vos tenés novia? Sí. ¿La querés? Creo que sí. Tenés tiempo. Todavía sos un purrete. Espérate, flaco. Ayer el Central ganó 4-1 en Concordia. Un partido va. Ahí el diario lo dice. Pero Baldo se mandó un golazo. Se la envió toda la defensa. Con el partido del miércoles en Santa Fe termina la gira. ¿Qué mirás con esa cara? ¿Estás dormido? ¡Lee, lee! Termina. Para vos todos los días son iguales. Te da lo mismo que sea domingo o lunes a las 5 de la mañana. Qué cabeza fresca tenés. Viejo. Si hay que trabajar, lo mejor es estar contento. ¿Qué ganás con enojarte? Dichoso de vos. Yo te envidio. De solo pensar que ahora tengo que ir al frigorífico, me dan ganas de poner 1000 kilos de dinamita y liquidar a todas las vacas del país. ¿Qué decís? ¿Qué haces? No la arrugues, ¿eh? Dale, miseria. Ya vas a ver cuando salgas yo en la tapa. ¿Vos en la tapa? No me hagas reír. En la de Mundo Avícola únicamente. ¿Y qué? ¿No puedo? ¿Acaso no salió Osvaldo? ¿Para qué Osvaldo ni Osvaldo? ¿Qué Contreras? Che, para variar, ¿por qué no discuten un rato? Este que es un envidioso. ¿Cómo te fue? ¿No te bombearon más? Los diarios no hacían más que hablar de vos. Mirá. Te guardamos todos los recortes. Sí, sí. Chao, después los veo. Me está esperando una mesa. Ojo, ¿eh? Que pasado mañana se larga el campeonato. ¿Qué decís? ¿Qué decís? Sí, sí, gracias, doña Ángela. Leí que jugaste muy bien. 3 goles en 2 partidos. ¿Me extrañaste? Claro. Sí, es la primera vez que estamos tantos días sin vernos. ¿Qué tenés? Nada, un poco nervioso. ¿Porque empieza el campeonato o por la promesa que me hiciste? No digas eso. Mira, hoy tengo entrenamiento y vuelvo cansado. Pero mañana, ¿qué te parece? ¿Vamos al centro? ¿Al centro? No tengo ropa. Ese problema lo arreglo yo. Vení.
Es una platea. Cuando termine el partido me esperas en la confitería. Anda, vamos. Total, estamos a 3 cuadras. No, si vos ya estuviste. ¿Para qué vamos a molestar todos los días? Quiero que veas la pieza. ¿Es de linda? ¿No será demasiado cara? No, al contrario. ¿Cómo se ve que vos no buscaste? Si vieras lo que piden por ahí. Mami, ¿por qué no esperamos un poco? No te enojes. Pero es que tengo una cosa acá. No puedo dejar de pensar en la vieja. ¿Esperar qué? ¿Acaso tu madre o la mía esperaron? ¿Te preguntaron si te gustaba vivir en la mugre? ¿Por qué nosotros tenemos que esperar a qué? No, no, tiene que ser el domingo. Vamos. Tres del Real, dos del Ramón, dos buenas. ¿Qué dos buenas? ¿Qué dos buenas? Si recién tenían 12 tantos. ¡Qué bronca me da este charlatán! Oíme, papanata. Sí. ¿No eran tres del Real y dos del Ramón? ¿Qué Real y qué 8 cuartos? Fue en Vito solo. Oh. Ustedes no se pueden jugar. ¡Epa, epa! ¿Qué tal? ¿Qué van a hacer esta noche? ¿Qué decís? ¿Vamos a bailar a Racing? No puedo. Tengo que levantarme temprano. Me parece bien. Anda a acostarte, pibe. Te lo dicen lo que sabes. Si mañana no conectan el televisor, tu viejo se muere. Sería una lástima. ¿Vos sabés los mangos que se pierde el gallego? ¿Truco? Sí. Quiero. Sería una lástima. Al viejo siempre le gustó la guita. Chao. Hasta mañana. Che Osvaldo, mañana a la cancha llevamos la bandera del 3 de febrero. Vamos a estar en la tribuna alta, detrás del arco. Buena suerte. Gracias. Hasta mañana. Chao.
Hoy es un partido fácil para vos. Total, a Viola ya lo conoces. En el amistoso lo bailaste. Sí, lo bailé. Pero no sé, quisiera no jugar hoy. Vamos, en primera no podés darte esos lujos. Fallás un domingo y... Ya lo sé, pero lo había imaginado todo tan distinto. ¿Distinto? ¿Cómo? Y más alegre, como en el potrero. Más limpio, ¿no? Vamos, pibe, sacate esa idea. Pensá con esto. Si jugás bien, empezás a valer mucho. Mirá, grabátela. El fútbol es un negocio. Para vos, para mí, el jugador deja de ser un hombre para convertirse en una mercadería. Una mercadería muy cara, que cuesta millones. Un negocio, como cualquier otro. Esto es negocio. Y esto. Y esto. Negocio para el revendedor de entradas. Negocio está para este, improvisado cuidador de coches. Negocio, pibe, nada más que negocio. Ya vas a ver el potrerito donde jugamos. Entran 50.000 y van a meter 30.000 más por lo menos. Cuerpo y mente al servicio de un triunfo limpio. Sangre. Bueno, meu rapá. Hasta luego. Hasta después del partido. Osvaldo. Son
Son siempre los mismos morfones. En Suecia pasó lo mismo. En el Choco García hubo uno solo. Nunca iba a dejar que le hicieran eso. Lo metía con pilote todo en el arco. Es un burro ese. No le tengas miedo al área, maricón. Baila, Pipe, baila. Pésima tarde. No ha dominado una sola pelota. Alcanza ahora un tiro largo de su defensa. Se cruza su camino Alonso, el número 5 Deportivo, y quita. Este hombre y Violi, el veterano zaguero local, han desbaratado todas las cargas del equipo adversario. Habrá que esperar entonces otra oportunidad para juzgar a Castro. ¡Para vos, Castro! ¿Sabes llevar una pelota? Golosina. ¿Crees que juegan solo? Golosina. En el Mundial de 62 ni la olemos con estos crudos. ¡No se lo dejes, animal de casa! Sea una lesión seria. Por favor, compañero Larroque, usted que está en el campo de juego, averigüe sobre la lesión de Castro. Y bueno, habrá que buscar otro. Vamos a los vestuarios. Después es un lío para volver. Conviene. Aquí nos confirma el compañero Larroque de los vestuarios que el doctor Volonteri, médico de la institución, diagnostica doble fractura de tibia y peroné. A Castro lo llevan a la clínica Argos para su internación. La verdad es que no hubo mala intención en la jugada. Cosas del fútbol. Se va a reanudar el partido.
con un tiro del arco que hará el zaguero Viola y Central juega entonces con 10. ¿Por qué, don Vladimiro? Nos hacía falta tan poco para ser felices. Y no lo pudimos alcanzar. ¿Por qué? ¿Por qué?